Leche. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. ¿Sí? Aquí estamos, niña, que voy a preparar un pucherito. Deciros que estamos en el, aunque vosotros lo estáis viendo en viernes, estamos a jueves. A mediodía. Estamos a viernes. ¡Ay! ¡Viernes! ¡Ay! ¡Viernes, niña! ¡Leche! No, estamos a jueves y voy a preparar el almuerzo, ¿vale? Voy a preparar un pucherito andaluz de toda la vida de Dios, niña, sí. Calentito, que después de tanta carne, tanto embutido, tanto dulce. Yo he terminado estar mismísimo, yo, niña, hasta aquí. De tanta carne y tanta cosa. Apetece un caldito calentito, sí, con verdurita. Y un buen navito. ¿Qué? Leche. Mira. Mira, tengo aquí los huesecitos para preparado andaluz. Deciros que voy a echarlo todo primero en el colador para cortar, pelar y todo, para lavarlo antes de añadirlo a la olla, ¿vale? Pero entonces la sal se la quita toda, ¿no? No, pero se queda el caldito saladito, tú no te preocupes. Pues ahora le echamos, espérate, yo ahora esto mientras tú hablan pita. Ya prepara yo el puchero y leche. Ah, lo va a preparar Sergi. Pues venga, vámonos que nos vamos. Ya, leche, venga. Niña, estáis ya hasta el yogui ya de la Navidad, de verdad. Menos. ¿Sí? ¡No! ¡No! Pues tendrás que pelarlo. Ah, ¿el nabo se pela? ¡Hombre, toda la verdura se pela! ¡Ah, leche! ¿Tú qué te creías que estabas hasta la niña? Ya se ha arrepentido, niña, de querer hacerlo esto. El nabo se pela, yo no sabía que se pelaba el navito. Ay, Dios mío de mi vida, de verdad. Venga, las dos patatas se pelan también, Seki. ¿Dos patatitas? Sí. Niña, he quedado de Navidades. Hasta yo bien. Menos mal, ya ha pasado todo. Ya vuelta a la normalidad. Ahora lo que pasa es que ahora vienen todos los soretes de todas las Navidades, ¿sabes? Las barriguitas descompuestas, tanta chacina, tanto embutido, tanto. Y es bueno de comer calentito, leche. Es bueno, a mí me apetece. No. La otra patata. A mí me apetece ahora muchísimo un cardito, por lo menos hoy, un cardito calentito. Le vamos a añadir las verduritas, por supuesto su carnecita de pollo, por supuesto, los huesecitos y luego le añadiré, por supuesto, los garbanzos el también, pela, ¿vale? El pelapapa, ¿cuándo va a venir? El pelapapa está al llegar. Está en ello, niña, está en ello. No me digáis nada del pelapapa, que el pelapapa está por llegar. ¿Quién tuviera esto, mala leche? La zanahoria se pela. Deja una guardadita para ahora cuando vaya por el pan. Eso es. Para ponérmela en el bolsillo. Eso es. Y luego cuando ya esté el cardito quita la puntita. Cuando esté el cardito hecho, le voy a añadir un poquito, unos granitos de arroz o unos fideitos gorditos, ¿vale? Ainhoa quiere arroz, ¿eh? Seki no quiere fideo. ¿Eh? Yo prefiero los fideos, pero yo es que Ainhoa quiere arroz. Yo sí más de fideito. Yo también. Lo estáis escuchando, ¿no? Somos más de fideito. Sí, pero bueno, sí, ya veremos. Sí. A lo mejor pues, le hago un cardito a ella con arrocito. La habilidad que tienen, que no es metiéndome con ellos ni nada. La habilidad que tienen los chinos con los palillitos. Uy, ¿verdad? Ojalá supiera yo, os lo digo en serio, ¿eh? Maneja la comida así, vamos. Poder comer con los palillos como comen los chinos, de verdad, me encanta. Que por cierto, el otro día, ¿ayer fue? No, antes de ayer cenamos comida china. Sí. ¡Más gordo, ayudé! Pero. ¡Qué rico! El arroz. ¿Cuántas zanahorias? ¿Cuántas dos? Tres zanahorias. ¿Tres? Sí, tres o cuatro. El arroz chino me encanta. Está buenísimo. Y los rollitos de primavera también. Y la salsa está agridulce. Sí. Para la ensaladita. Para la ensalada. Qué rica queda. Buenísima. Hay muchas comidas chinas que me encantan. A mí las comidas chinas sí me gustan. Y hay otras, como por ejemplo el sushi, es algo que yo nunca comería. Pero porque no lo has probado. No, lo he probado, no. Es una cosa, vamos a ver. Tú no puedes decir de una cosa, a mí no me gusta si no lo has probado. Seki, yo es algo que a mí nada más con la vista no me entra. Bueno, sinceramente. Y algo que tampoco me gusta es la ternera. ¿Cómo es? La ternera esta que viene con mucha cebollita y eso. ¡Mala leche! ¿Quién tuviera un trompito?
¡Qué hombre! Estamos en el día siguiente porque ayer, mientras estábamos grabando, que dejamos el vídeo en el pucherito. En el pucherito y eso, que lo habréis visto, llegó mi suegra, que fue ayer día de Reyes por la tarde. Llegó mi suegra y tal, y pues bueno, niña, ya pues nos enrollamos y todo esto, sí. Y al final ya dejamos de grabar. Ya están gastados 120 euros de la lotería. Bueno, medio gastado. Medio gastado. Niña, se va como el agua. Es que he tenido que salir esta mañana a comprar algunas cosas a Mercadona, que por cierto, veréis la comprita mañana en nuestro canal secundario, Compra con Judith Seki, ¿vale? Sí. No os la perdáis a las 10:30 de la mañana. Hemos comprado algunas cositas en Mercadona y también he ido al bazar a comprar algunas cosas que hacían falta. Y he ido a ponerle las pantallas protectoras a los móviles de los niños. Porque con los niños no se puede tener un teléfono. Si somos los mayores y tampoco, imagínate tú un niño. No se puede tener la pantalla ahí a la virulé, niña. No. Y he ido a ponerle los protectores también. Así que está medio gastadillo. Es lo que hay. Lo que hay. Habla. Yo iba a decir lo mismo. Venga, queremos mandar un saludito. ¿A quién? Queremos mandar un saludo a... De parte de Juanma Pellejón. Eso. Juanma Pellejón. A Susana de Pila. Exactamente. Que por lo visto es una bravilla, es potorrete. Y nada. Y se ha metido tu marido y he dicho, dice, ¡saluda a la cotorra de mi mujer! Digo, vale, leche. Digo, vale, leche. Vale. Así que desde así, aquí, un saludo muy Juanma grande. Y Susana, un beso enorme, que muchísimas gracias por ver nuestros vídeos y por seguirnos. Y que un abrazo enorme. Por supuesto. Niña, hoy Seki quiere mostraros... ¿Cómo hace su secreto? Hoy os voy a mostrar cómo. Bueno, ya lo han visto. Ya lo han visto. Pero voy a hacer desde el principio al final, ¿vale? Y fuera aparte vamos a hablar otras cositas. Porque no me han gustado cómo han terminado los Reyes. ¿Cómo? Han gustado, no. Hay muchas personas, muchas abuelitas, sobre todo las abuelitas, han llevado una desilusión. Una desilusión. ¿Por qué? ¿No les regaláis tantas figuritas para taquillón? ¡A las abuelas, leche! Es el yerno. Yo no, que le tiene un hambre. Chiquillo, y le da un juguetito de eso que hace en el potorro. Hacerlo con pila, con leche. Pilas incluidas. Leche. Hacerlo con pila, leche. Que se lo manda en discreto. ¿Sabes? Sin asunto, sin nombre. En regalo. Uy, que me ha regalado esto. La abuela ve y dice, ay, esto es una zanahoria. Y no. Esto hay que pelarlo. Pelarlo, no, eso es para el potorro. Lo que pasa, pero mándale pila, leche. Eso que no haga. Si no hace. Eso no vale. Que he visto varios casos que le han llegado a abuelita, le han llegado. Sati potorro de eso. Por cierto, quiero decir una cosita: que muchísimas gracias por todo el cariño y el apoyo del vídeo de ayer de las cabalgatas de Reyes. Deciros que lo pasamos estupendo, lo pasamos maravilloso, Seki, por Dios, así no me puedo concentrar en lo que estoy hablando. Es que tengo la mente en otro lado, leche. Que muchísimas gracias, que lo pasamos maravillosamente. Sí, pasamos un día muy bueno, ¿eh? Y ahora vamos a enseñaros una cosita que nos ha llegado de Jun. Unas cositas que ha llegado de Jun. Una de ellas es esta. Mira, viene muy bien empacadito. Empacadito, no, empaquetadito. Empaquetadito. Eso es. Como estáis viendo, y muy bien protegido. Ahora vais a ver por dentro cómo viene protegido. Viene con su forrito, ¿sabes? Preparadito su forrito. Pero quítale todo el plástico y lo muestra. Leche. Espérate, está muy bien como sale otra. Mira. Y ahora viene también con su papel burbuja. Con el burbuja. Y aquí hemos pedido una arcachofa. Eso es, para la ducha. Para la ducha. Pero esta arcachofa no es normal. No es una arcachofa que tenéis cualquiera en la casa. No. ¿Por qué? Vale, tiene el mismo precio que si vais a lo mejor a cualquier ferretería a comprar una normal. Que por cierto, algo muy importante, Jun tiene sección de ferretería. Ferretería, todo. Bueno, y esto os va a gustar, maravilla. ¡Oh, qué chula! ¡Qué bonita! Vale. Pero este telefonillo
tiene algo, tiene algo especial. Le enroscáis la manguerita porque viene, podéis pedirla con manguerita aparte, tenéis que comprar la manguerita aparte. ¿Qué queréis nada más pedir telefonillo? Le enroscáis la manguerita que tenéis del otro telefonillo, el otro telefonillo lo cogéis y lo lanzáis por la ventana, lo tiráis. Y este es especial, ¿por qué? Porque tiene luces. ¿Vamos a verlo? ¿Vamos a ponerle Vale, pero esto no necesita pila ni nada. Nada. Funciona con el funcionamiento del agua, va cambiando de colores. ¿Vale? Exactamente. Ahora lo vais a ver, leche. Vamos a ponerlo y vamos a verlo. Se va a duchar, Seki. No se vayáis del vídeo. Bueno. Aquí estamos en la ducha, niña. Mira, esto tiene un protector, ¿vale? Que lo quitáis. Lo hacéis así. Lo desenroscáis. Exacto. Y ya está un protector, ¿vale? Exactamente. Y ahora, aquí dentro, importante, aquí dentro, tiene el filtro. El filtrito. Eso va aquí, ahora con la roca. Exactamente. ¿Vale? Venga, un momento. Vamos a ponerlo. Mira. El filtro lo metéis ahí, ¿vale? Y ahora enroscáis, tan simple como roscarlo. Y ya está, sí. Ya eso está. No tiene más ciencia, nada más que una roscarilla. Ya está, no tiene más nada. Nos cae bien fuertecito, le pegáis un apretoncete. Exacto. Sin pegaros petes, ¿vale? Pero nos cae de aquí. Mala leche. Exactamente. Y ya me parece que lo puedes tomar. Bueno, espérate, no sé. Vamos a verlo. ¡Ay! ¡Mira, Nicha! ¡Mira! Mira, conforme qué va cambiando. ¡Qué gracioso! Conforme va la temperatura. Va a los colores, mira, ven. Exactamente. Mira, niño, qué bonito, qué chulo. Oh, tú sabes lo que va a pasar, ¿no? Que los niños nada más lo vean, se van a pegar 3 horas metidos en la ducha. Mira, qué chulada, me encanta. Ya está. Qué bonito. Nada más tiene contacto con el agua, ya sale la luz así. Conforme va, mira, ven, rojo. Ya sé. Mira, amarillo, para que mi amarillo le diga, no vaya puta. Mira, verdecito. Es precioso, precioso, vamos. Muy bonito. Al cotorrete. Esto es, pues bueno, una cucada. Pero bueno, pero oye, que está súper gracioso, La ponemos aquí. Exactamente. Ahí. Eso es. Esa tela. Mira, ven. Ahí estamos. Bueno, niña, pues ahí está, el telefonillo para la ducha. En la caja de información os dejaremos, pues nada, link directo a este producto. Bien protegido que viene, mira. Y escucha, mira las cajitas que hacen ellos de envoltorio a protección. La leche, qué bien preparado está esto. Oye, me ha gustado una harta, súper bien protegido. Bueno, vamos a sacar la cajita. Es una afeitadora que me pedí porque la que tengo yo ahí está menos cuarto. Y ya pues había que pedir una afeitadora. Además, esta afeitadora está muy bien para los rabillos. Para que cuando estén... Ven para acá, te voy a hacer un regalito, hijo. Y le compré una afeitadorita, además tan baratita. Vamos a abrirla. Y hay otra caja dentro. A ver si me va a venir, ya ver, me dé una... Ah, mira, está aquí. La afeitadora Enchen. Enchen, se llama. ¿Qué? ¿Enchen? Enchen. Sí, es Enchen. Mira, ¿has visto lo bien protegido que viene ese aquí? Sí, ya lo he visto. Que como no estoy su bizarreta aquí al lado conmigo, no me sale a mí en la cosita. Mira. Ahí. Y ahora vamos a ver la afeitadorita. Y viene envueltita, anda que se va a escapar la afeitadora. Mira. Las instrucciones cómo usar una afeitadora. También. Aquí y aquí. ¡Ah! ¡Es de batería! ¡Leche! ¡Es de batería, leche! ¡Es recargable!
¿sabes? Por si a lo mejor está, yo qué sé, de viaje, mira la brochita. ¿Vale? Esto no vale para maquillarse, esto es para quitar los pelitos. El cargador, ¿vale? Y la afeitadorita. ¡Oh, qué bonita! ¡Qué bonita, Tomiyuki! Mira. ¡Súper bonita! ¡Qué bonita es! ¡Qué bonita, mala leche! Ahí. Esto para las patillitas. Pero tú sabes, ¿sabéis para qué cojo yo esto? Para rebajarme el bigote. Tengo el bigote más agarrado que los tornillos de su marido. Yo sé. Con su protector, que es que se lo he quitado sin querer. ¿Vale? Está muy bien. ¡Y leche! Ah. Mira, mira mi potorro. Que venga un repatillo. Para el potorro no sé si vale. Yo sé que vale para la barbita. Ay, Dios mío. Ya que está, aprovecha, no sé qué. Leche, mientras estoy grabando me estoy afeitando. ¿Cómo va? ¿Va bien? Va de lujo, qué suavito. Además, súper barata, ¿eh? Y es súper baratita. Meterse en la aplicación Yum y ya veréis lo que ha costado. Sí, dejamos link directo y link de todos los productos que vamos a mostrar en este vídeo en la cajita de información. Claro. Y recordaros que con nuestro código de descuento JudithXX69 tenéis un 10% de descuento en todos los productos que queráis comprar en Yum. Leche. He terminado el cliente y me he afeitado. Bueno, niña, y ahora ya por último os voy a mostrar. Aquí está otro paquetito que es un jersey finito de cuello alto, color gris. Os lo voy a mostrar, mirad que bien viene. Viene súper bien protegido, como todos los productos de Yum. Un momentito, ¿vale? Todos los productos de Yum vienen súper, súper bien protegidos. Mirad, que es este. Y además es muy, muy suave, ¿eh? Es súper suavito y precioso. Esta es la talla S y la encontráis de varios colores y varias tallas en la página, en la app de Yum, ¿vale? Es súper bonito. Yo creo que me quedará genial. Se hace mucho, se pega muchísimo al cuerpo, como a mí me gusta. Y es, ay, qué calentito, qué suavito, niña. Si os apetece entrar y echar un ojillo a las cosillas que tienen por Yum, tienen todo tipo de productos, casa, hogar, electrónica, ropa, zapatos, bolsos, cosmética, absolutamente de todo lo que queráis encontrar, lo vais a encontrar en Yum. Y quiero recalcar que los productos, desde el momento en el que hacéis la compra hasta que llega a vuestra casa, puede pasar aproximadamente de 15 a 40 días a partir de la fecha de su compra. Pero el tiempo máximo de entrega es de 70 días. Si tu pedido por cualquier cosa no llega en este periodo, realizan el reembolso íntegro por no entrega, o sea, por no haber llegado el producto. Tienen garantía de entrega y de calidad. Y recuerda que el envío siempre, siempre, siempre es gratuito, ¿vale? ¿Qué quiere decir esto? Que niña, si tú haces el pedido y por H o por B, por cualquier cosa, porque se puede extraviar el producto, por cualquier cosa, puedes reclamarlo, pasado el límite de día establecido, lo reclamas y te hacen el reembolso total de lo que has gastado en ese producto. Seguimos con el vídeo. Bueno, niña, y por aquí está Seki, que no se quita el chaquetón ni para la de tres, pero bueno, que está dándome... Con la maquinilla de pie, ¿no? Estoy hoy ya menos cuarto. Sí, ¿qué te pasa? ¿Tienes frío, no? No, fresquete, no, fresquete. Sí. Es que soy medio en jogging. Por eso vale. Está calentando con mi drink, que está dándole un repasito al suelo, que lo tengo todo ya recogidito, y me falta nada más repasar gracia, el suelo. Hace gracia, espérate, leche. Dime. ¿Cómo se para esto? ¡Chiquillao! ¿Cómo espera. Se para esto? A ver, a ver. A ver, dale ahí. 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 Vale. Seki, si no le pones el pie, no puedes, ¿eh? Ah, que esto tiene aparcamiento. Sí. Me hace gracia a los hombres que dicen, yo en mi casa lo limpio, yo en mi casa no gana. ¡Mentira!
¿Yo soy calzonazo? No. ¿Hay que ayudar en casa? Sí. ¿La mujer que es la esclava? No, por supuesto que no. Aquí somos todos iguales, sea mujer o hombre. Claro que sí. Ea, pues ya lo he claro dicho y me cago sí. tú. Ea, ea, pues darle ahí. Ea, ve pues. Yo. Ve tú. Pues aquí dejo a Seki y a Midrin que sigan con su trabajo. Y mi cotorro, pues nada, aquí llego, perdonadme que esté con el chaquetón, pero tengo las gallinas de mi frío hace leche. Mira, me voy a comer un secretito, ¿vale? Le he hecho ya su rajita correspondiente, en la parte más gruesa. Este secretito no es muy gordo, ¿eh? Yo estoy por aquí, bravilla, haciendo cosillas, ¿eh? Me los he comido más gordito. Este es finito. Pero en la parte más gruesa, pues la hacéis una rajita, ¿vale? Y ahora le echáis, ponéis una sartén y le echáis un poquito de aceitito de oliva, ¿vale? Ahora le echáis sal, perejil y pimientita y un poquito de ajito molido. Se lo echáis, ¡guau! Vuestro gusto, luego salga del yomi. Que no debería yo de comerlo. Yo no debería de hacer tantas cosas. Pero hace ya un tiempecito que no me como yo. Ya de aquí a que me coma otro. Mira. ¿Qué haces, Seki? ¿Qué? ¿Qué haces? Un poquito vidilla en la cocina, leche. Ahora, os he puesto un chiste como es comer de este, como el arguiñano. ¡Ay! Mirilla te voy a dar yo a ti, venga ya, tigra ya, bueno, venga. ¿Ya tira. Se pase? Sí, hazlo ya. Ya está. ¡Ay! ¡Ay, que apagó el puchero! Yo dije. Eso, y va y me apaga el puchero, niña. Tú sabes que eso no cabe en la sartén, ¿no? Sí. Fuego lento. Lo ponéis primero fuertecito el fuego, que se caliente, y después lo bajáis, ¿vale? A fuego medio. A fuego medio, porque no pongáis esto a fuego rápido. Porque se hace nada y por dentro no se hace. ¿Mentira? Es verdad. Ah, me va a dejar tu amiga menos cuarto aquí. Es verdad. Bueno, pues espérate, vamos a ponerlo otra vez más alto que lo he puesto al mínimo. Bueno. ¡Ay! Mientras se... para hacer postureo, mientras se calienta el aceite. ¿Cómo estáis del yogui? ¿Estás bien? Ya lo sé, leche. ¿Y tú cómo estás del yogui? Yo estoy bien. Estoy últimamente muy bien. Qué bien, he empezado el año bien. Vamos a continuar, así, Dios quiera, que lo sigamos así. Eso sé que estoy muy bien. ¿Todo eso te vas a comer? Lo que pueda, mi estómago. Además me he tomado un protector de estómago que bien, de protector. Esa misma cambia la vida, el protector. Escucha, qué buenos son los omeprazol, no sé. Lo has dicho ya 10 millones de veces en los vídeos. Tío, leche, está el hormigón por ahí liado. Y nada, que me va muy bien con el protector. Vamos a ver pucherito, Judy, ¿vale? Mientras estamos haciendo postureito, mientras le meto la chuletita ahí. Ya está, sí. ¿Ya está? Venga. Y ahora va a seguir con las pincitas, unas pincitas detrás. Era. Y cojo. Ahí. El pequeñísimo secreto. Y se pone a menos cuarto, aquí, mira, alumbra aquí, Judy. ¿Alumbra? Alumbra, poca leche. Mira, y ahora se pone ahí, ¿vale? Ahí. Tenéis que coger la sartén más vieja que tengáis. ¿La más vieja? ¿Por qué tiene que ser la más vieja? Porque es la que tenemos nosotros puesta. Pues la que tú has cogido, porque ahí abajo tienes la sartén nueva. Ahí está. Y ahora conforme se va haciendo, le vais dando mucha vuelta. ¿Vale? No lo dejéis, hacerme caso, no lo dejéis del tirón, que se pone negro como un tizón y después por dentro está crudo. Yo os lo digo. El que avisa no es traidor, ¿no? Hace lo que queráis. Como el Seki es tonto, ¿vale? No echarle vuelta, yerno. La única forma de caerle bien a la suegra es decirle: suegra, he comprado un piso en la playa.
tenedlo en cuenta, yo no he comprado ningún piso en la playa y por eso mi suegra no me puede ver. Eso no tengo yo que hablar con la Judy. Escucha, es verdad, porque le dice, suegra, que le compra a tu hija, siempre a tu hija. He comprado a tu hija un piso en la playa. Dice, ay, mi yerno, qué trabajador es, Kiki. ¿Cómo estás yo, tú? De lo tuyo también. Buen rollo. ¿Sí? Vaya a meter la suegra en veranito los pies en la orillita y eso, ¿sabes? Esos son yernos pelota. ¿Vale? Yo he querido hacerlo, pero el banco me ha dicho que me vaya y me acueste. No me aceptan nada. No me aceptan ahí, es un pisito de todo baratito. Y un apartamento. No. En este 2022 olvidarse de los préstamos. No lo están concediendo. Voy a dar una vuelta a la chuletita. Total, que tú tienes que tener más bienes tienes tú que tener que lo que estás pidiendo. Entonces, ¿para qué pide un préstamo, hijo de la leche? ¿Y eso? Ah, para asegurarse de que tú le vas a pagar. Entonces, ¿yo para qué voy a pedir nada? Si tengo más de lo que te voy a dar. Total, te tengo que dar la paga de mi suegra, la paga de mi padre, la paga de mi madre. Te tengo que dar la nómina mía, la nómina de mi mujer. Te tengo que... ¿Para pedir un préstamo? ¿Cómo está aquí? Feo está la cosa, que fea está la cosa. España no va bien, ¿eh? Y no me he dado cuenta ahora, hace tiempo. ¿Eh? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué opinas tú? Exactamente lo mismo que el Seki. ¿Verdad, Seki? Yo sí. Que ya lo he dicho. Está la cosa fatal, niña. Total, que tú. Mira, Bravilla, y aquí tenéis mi secretito, lechecito. Ahí está su secretito. ¿Vale? Yo voy a comer un pucherito con huevecito duro que está. Venga, para chupárselo. Vamos a comer. Bravilla, aquí dejamos el vídeo, ¿no? Vamos a dejar vídeo ya. Eso. Y ya mañana continuamos, ¿vale? Perdonadme por el piquito que tengo, ¿vale? Que se me va la guanguita mucho. Y pero ya está, que no pasa nada. Que mañana nos vemos en nuestro canal principal. Compra con Judy Seki a las 10:30 de la mañana. No se lo perdáis, cotorrete. Adiós, misma la leche. ¡Cato!